Saludos multimedia, saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión y 10televisión.es. Al llegar este mes, el de noviembre, es de obligado cumplimiento hablar y hablar de aceites estando en nuestra provincia, en la provincia de Jaén. Y uno de los temas que constantemente es comentado es el de la comercialización, del que mucho se habla y quizás poco se hace. Hoy vamos a comenzar hablando de la comercialización porque una delegación de Porcuna, encabezada por el Ayuntamiento y el Comité de Agricultura, ha estado hace unos días en la Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal de La Arboleda, nada más y nada menos que en Vizcaya, para promocionar el aceite, el turismo y el patrimonio de Obulco. Fue toda una satisfacción por la acogida recibida, concretamente en el Valle de Trápaga, donde acudieron miles de visitantes. Ahora, a esperar que esa inversión se vea recompensada con pedidos a las almazaras y cooperativas de Porcuna, porque la promoción se ha realizado in situ por estas personas que después de cientos de kilómetros se pusieron manos a la obra para, entusiasmados, declamar la riqueza de esta tierra jienense. Y no es la primera vez que Porcuna sale en dirección al norte de España para decir, para exponer y para promocionar todo lo mucho y bueno que hay en Ipolca. Y al volver dicen que también vamos a preparar la gorda, porque para ello nos encontramos en la 13ª Feria del Aceite Ciudad de Porcuna, del 12 al 17 de noviembre, donde se han desarrollado y se sigue haciendo diferentes eventos como la 10ª Ruta de la Tapa, una exposición de bonsáis, conferencias y este fin de semana tendremos una exposición de maquinaria agrícola y el mercado de la artesanía y además en la clausura se entregará la segunda aceituna de oro al aceitunero mayor, entre otros muchos eventos. Pero bueno, para que nos expliquen con más detalle lo que se va a desarrollar en Porcuna de 13 años ya, pues vamos a conversar con su alcalde, con Miguel Moreno. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, aquí estamos ya después del viaje de vuelta y muy contento de ver que se acerca la Feria del Aceite, uno de los eventos más importantes y más emblemáticos de nuestra ciudad durante el año. Así es que, bueno, pues esperando a que se sigan desarrollando las actividades como hasta ahora, las conferencias que hemos estado celebrando. Hemos tenido ya una conferencia que tuvimos sobre el control de enfermedades en el olivar. Hemos tenido también otra sobre las enfermedades o sobre lo saludable que pueda llegar a ser el aceite de oliva. Hemos tenido también esa conferencia magnífica que todos los años nos sorprende el grupo Arquipo. Y bueno, pues deseando de ver ya la exposición de maquinaria, el mercado artesanal y la degustación del aceite del hoyo con aceite de oliva. Bueno, hay que decir que parece que estamos diciendo que la conferencia la ha dado un cualquiera, ¿no? Porque, por ejemplo, la que se desarrolló el martes vino Lorenzo León Moreno, es ingeniero agrónomo, doctor, precisamente, le acompañaba una chica que está haciendo el doctorado precisamente, Alicia Serrano Gómez, que, bueno, gente muy cualificada, muy preparada, gente del IFAPA de Córdoba, pero lógicamente con unos conocimientos del aceite brutal. Y el pasado miércoles fue el profesor de la Universidad de Jaén, José Juan Gaforio, bueno, que no voy a hablar de Gaforio, ¿no? O sea, que es que os preocupáis muy mucho de que realmente esas conferencias sean un nutriente importante para el conocimiento de lo que está pasando o de lo que puede pasar. Sí, son actividades marcadas en la defensa y en la promoción del aceite de oliva. Todo está relacionado con el aceite de oliva, porque si empezamos con la cadena, tenemos que empezar
por cuidar bien el olivo, cuidar los cultivos, cuidar la molturación, sacar aceites diferentes en calidades. Y el pasado martes, pues como bien has dicho, estuvo Lorenzo y estuvo Alicia, los dos del IFAPA, dos grandes profesionales, y además que nos orientaron a los agricultores sobre cómo abordar esas enfermedades del olivar que tanto nos preocupa, como es la verticilosis o puede ser la xylella el día de mañana. Y el otro día, vamos, el pasado miércoles, pues Gaforio, pues ya sabemos lo que es, un catedrático, sí, un grandísimo profesional que nos ilustró sobre muchos temas que nos puede ocurrir con el aceite de oliva y que nos puede beneficiar, al que acudieron tanto en una conferencia como a otra, pues mucha gente, y en esa línea creo que debemos de trabajar. Miguel, decía yo al principio de la introducción que siempre sale el caballo de batalla de la comercialización. ¿Cuántos años lleváis ya el Comité de Agricultura de Porcuna haciendo cientos de kilómetros, yendo allí, que no es precisamente para sentar o comer en un restaurante, sino todo lo contrario, después volver y decir, hemos dejado allí lo que es el ADN de Porcuna? ¿Cuántos años lleváis ya? Pues este es el quinto año que hemos estado, y además tenemos que decir que otra actividad enmarcada en esa promoción y defensa del aceite de oliva. Aquí cuando nos sentamos el Comité de Agricultura, que está representado por todas las almazaras, cooperativas y organizaciones agrarias con representación en nuestra ciudad, pues lo que buscamos es ideas para defender el aceite de oliva. No podemos permitir que se siga pagando el aceite de oliva, bueno, pues muy por debajo de los costes de producción, que el precio que sea de 2 euros... y que en esa cadena de producción el productor del aceite sea el más perjudicado. Claro. Recibiendo en algunas ocasiones el 20 o el 25% de lo que el consumidor paga cuando compra un litro de aceite de oliva. Entonces, pues pensamos en esa iniciativa de desplazarnos a comunidades autónomas donde no se produzca aceite de oliva. Primero lo hicimos a Asturias, luego lo hicimos a Cantabria, luego lo hicimos a Galicia. Este año hemos estado en País Vasco, concretamente en el Valle de Trápaga, y en Vizcaya. Y bueno, pues la verdad es que el resultado es estupendo, es un resultado de éxito rotundo, porque desde el momento a que llega a un pueblo donde no se produce aceite de oliva, donde consumen el aceite de oliva virgen sin serlo, es decir, que el etiquetado no se corresponde con el verdadero contenido que tiene la botella, y se lo demuestra y se lo enseña, pues ahí es donde verdaderamente nosotros pues nos sentimos satisfechos y vemos la esperanza de que algún día el aceite de oliva se precie como se debe y se pague por la calidad como se debe de pagar por la calidad, y no por cualquier aceite. Por eso, y de hecho lo pedimos en muchas ocasiones a las administraciones competentes, que se tienen que ejercer esos controles. Se tienen que establecer los controles de la botella no rellenable. Se tienen que establecer los controles en la trazabilidad del aceite. Se tienen que establecer controles, por supuesto, en las mezclas. Porque al fin y al cabo, cuando el consumidor prueba un aceite de oliva, de oliva, y dice aceite de oliva virgen extra, y lo que está consumiendo no es aceite de oliva virgen extra, pues termina pensando que el aceite de oliva virgen extra no es tan bueno. Y no es que no sea bueno, es que no lo está consumiendo a él. Es que el aceite de oliva virgen extra, cuando se consume, se sabe lo saludable que es y se sabe lo beneficioso que es para la salud. Mira, voy a poner un ejemplo. El primer día que llegamos a Trápaga, nos recibieron en el salón de plenos la Corporación Municipal. En el mismo salón de plenos se dirigió una cata. Yo pude ver allí cómo los propios concejales sabían diferenciar, nada más que con el olor, antes de probar el aceite en sin boca. Sin entender de aceite. Claro, sabían diferenciar perfectamente claro, lo que era un lampante, lo que era un aceite virgen, de lo que era un aceite premio de oliva virgen extra. Bueno, pues se sorprendían porque ese aceite no lo habían probado. Y sin embargo, en la tienda están comprando todos los días aceite de oliva virgen extra. ¿Se corresponde el etiquetado con el contenido? Ahí lo dejo.
como decía al principio, hay que seguir hablando muy mucho. Pero también hay un añadido muy importante, porque el hecho de estar allí, no es mandar a un representante que va a vender una marca o va a vender muchas marcas, sino vais vosotros, eso transmite mucho más, ¿no? Claro, eso le da fuerza institucional. Es decir, el formato que nosotros llevamos, digamos que es un... Porque esto es una apuesta, Miguel, no es a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Esto es a medio y largo plazo y además yo invitaría a que se hiciera desde otros municipios. Eso es lo que te esperaba escuchar decir. Claro, y que se hiciera como lo viene haciendo Diputación Provincial desde hace 2 o 3 años ya también. ¿Por qué? Pues porque si esto lo hiciéramos todos y consiguiéramos educar al consumidor en la calidad del aceite de oliva virgen extra, él nos ayudaría mucho a lo que ya se está haciendo, ¿eh? Oye, que se está haciendo por la comercialización. Yo siento cierta melancolía porque se debía de haber hecho más y desde hace más tiempo, pero ya se está haciendo. Es cierto que se está haciendo desde varias instituciones, pero el formato que llevamos nosotros, insisto, es muy peculiar, porque va el ayuntamiento, van los concejales, van las cooperativas, algunos representantes de asociaciones, es decir, va una delegación representando a un pueblo y representando a unas marcas. Y eso, bueno, pues lo que puede tardar un comercial en introducir en una cierta plaza, en una cierta zona, 6 meses, pues nosotros lo conseguimos en 2 días, porque nos están esperando el alcalde, los concejales, las asociaciones de empresarios, de hoteleros, las asociaciones de amas de casa. Claro, todo esto pues se difunde en 24 horas. Sí. Y luego después, si al día siguiente de hacer esas actividades que le hacemos allí, de cata, de demostración, de degustación, se hace en una feria donde pueden haber pasado por allí este fin de semana pasado miles de personas. ¿Para qué le voy a poner un número? Porque aquello está en Trápaga, el Valle de Trápaga, que tiene muy cerca Portugalete, está Baracaldo, está Bilbao, está el propio Trápaga, donde pero estamos hablando de 300 o 400 mil habitantes, que son mucha gente, muchos habitantes, los que se dejan caer allí y prueban el aceite de oliva de Porcuna. Bueno, pues ahora seguiremos, alcalde, ¿vale? Porque precisamente para hablar del aceite de Porcuna, o una de las personas que, bueno, han estado precisamente en Vizcaya, han llevado el aceite de lo que es la cooperativa San Benito, han visto las reacciones y hoy nos acompaña. Es un representante de esta cooperativa que es José Manuel Moreno. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buena. ¿Cómo está? Bien. Oye, lo que ha dicho el alcalde de esa experiencia en Vizcaya con el aceite premium, que por cierto yo lo he probado ya, el de la cooperativa, ¿eh? Está para mojar sopa. Hombre, es de lo mejor que hay. Está para mojar sopa. Y nunca lo he dicho así, ¿no? Pero que es que estoy salivando. Se procura tener un buen producto y con una recolección exhaustiva, con una amorturación impoluta, desde el campo hasta la almazara. ¿Qué se hace? Pues un técnico selecciona las parcelas, que haya un equilibrio entre pulpa y hueso, que haya una aceituna correctamente y que haya un índice de maduración adecuado. Y entonces, en un horario, pues como quien dice, los agricultores empiezan a coger la aceituna desde bien temprano hasta las 11 de la mañana, más no. O sea que hay un horario para coger la aceituna. Por supuesto, para que la aceituna no coja temperatura. Y entonces, una vez que esté la almazara, estos últimos años lo estamos haciendo con una almazara, como se dice, de estas baby. Una almazara de estas pequeñitas, para que los circuitos sean pequeños, para que todo esté muy limpio y para intentar sacar un aceite de la máxima calidad posible, que tenga un frutado lo máximo posible y un amargor y un picor más bien estable. Es que yo lo llamo Para eso tenemos el técnico. Claro, pero yo lo llamo de pata negra, José Manuel, porque te deja aquí en la garganta como te. Es más de pata negra. Un poquito de pata negra. Dentro de ¿verdad? La pata negra hay bueno, hasta el 5J y hacemos 5J. Eso es. Además no es así. Oye, ¿cuántos años lleváis presentando el aceite premium? Pues ya llevamos bastantes años. ¿Sí? No somos novatos en esta situación. Llevamos ya por lo menos 4 o 5 años haciéndolo y no nos quedamos ahí. Es que seguimos haciendo aceite premium. Porque este aceite lo hemos hecho en octubre, a mediados de octubre, cuando el técnico dijo que ya era su momento óptimo. Y hemos hecho 10.000 litros de aceite. ¿Y han volado? Que sí han volado. La venta va a una velocidad de vértigo. Pero el año pasado. El año pasado nos quedamos sin aceite en marzo.
Bueno, ¿y por qué no se piensa en hacer más? Es que estamos haciendo más. Estáis haciendo más. Nosotros hicimos ese en octubre y ahora seguimos haciendo Y tenemos ahora mismo 50 cuadrillas cogiendo aceitunas. ¿Cuántas? 50 cuadrillas. Se están haciendo al orden de unos 20.000 litros diarios de aceite. O sea, en el Ecuador del mes de noviembre la cooperativa San Benito tiene 50 cuadrillas cogiendo aceitunas. Y estamos haciendo ahora mismo... Pero eso hace 10 años no pasaba, José Manuel. No. Ni hace 4 o 5 años casi tampoco. Entonces, ¿eso viene a verificar que el aceite envasado tiene más salida o tiene una posibilidad a lo que decía antes el alcalde de los costes de producción que no llegaban, digamos, con el aceite ya normal? Es que yo creo que va siendo nuestra única vía de escape, porque no hay otra alternativa conforme están las cosas. Y intentar moverlo, intentar obtener un buen producto, eso es fundamental. Porque este no va al depósito para que se quede ahí esperando a ver si sube o baja el aceite. No, no. Este están esperando diciendo, oye, que yo necesito, ¿no?, 10 botellas, 12 botellas, porque envasáis de medio litro, tengo entendido. Envasamos el de octubre, lo envasamos en formato de medio litro y de 700. Y de 700. También. Y muy barato, ¿eh? A 8 euros el medio. Por eso te digo. Si somos... No. Es que no se pueden confundir los términos. No, para nada. Eso es lo que quiero decir, porque fíjate... de que realmente estáis vendiendo a 8 euros el medio litro, ¿es correcto? Sí. ¿Y se vende? Se vende, no, te lo quitan. Bueno, más a mi favor. Bueno, pues si ese es el camino, a seguir, ¿no? Claro, es que esa es la postura. ¿Está asintiendo el alcalde, Miguel? ¿Está asintiendo? Sí, claro, porque es que es indignante que los productores del aceite de oliva pues estén recibiendo por el precio... por su precio, por debajo de los costes de producción, como hemos dicho antes, 2 euros, cuando verdaderamente medio litro, 8 euros y medio. Es una barbaridad de precio, 8 euros y medio, que va, ni mucho menos. Eso tiene un proceso, eso tiene unos gastos, eso tiene una inversión. Bueno, pero al fin y al cabo, pues es rentable. Entonces, tenemos que procurar vender el mínimo aceite a 2 litros, a 2 euros, y el máximo aceite, el medio litro, a 8 euros. Claro. Por cierto, José Manuel, no sé si vosotros habéis parado a pensar de que no solamente se vende el aceite como alimentación, sino está comprobado. Llevo ya algún tiempo leyendo que además las universidades estadounidenses certifican que uno de los componentes que tiene el aceite de oliva, el virgen extra premium, el oleocantal, que hace como una especie de retén en nuestro organismo que defiende, parecido al ibuprofeno, pero sin efectos secundarios y contraindicaciones. Con esto es lo que vengo a decir, que quizás el consumidor, o no todo el mundo, sepa que nos defiende de muchas enfermedades el propio aceite de oliva premium. Claro, un aceite temprano que tiene ese nivel tan alto de polifenoles y de antioxidantes y es antiinflamatorio, es un producto natural y es un producto, es que no sé cómo se vende, no se vende en la farmacia. Sí se vende en Alemania. Porque hay que conocer el producto. Y el problema es que tenemos, es que no conocemos el producto, incluso aquí que estamos en la cuna. Y lo tenemos aquí, saliendo. Y no conocemos el producto. ¿Estás sintiendo? Y lo que es muy importante cuando hacemos estos viajes, que hemos ido al País Vasco, hemos ido ya a varios sitios, es llevar a personas que enseñen a conocer el producto. Eso es fundamental. Claro. Es que hay que conocerlo. Y eso es fundamental lo que acaba de decir José. Es decir, llevar a un catador reconocido, como hemos llevado, y que dirija una cata desde la corporación municipal hasta un grupo de niños el día siguiente, pues esta es la educación del consumidor. Esto es lo que tenemos que llevar donde no lo conocen. Así es que efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que hay que enseñar el producto y el secreto yo creo que está ahí. Totalmente. Que no sé si es el motivo, porque Miguel, esta tarde se celebra el primer taller infantil de la cata de aceite de oliva a cargo de Obulco Club de Cata en el Teatro María Benito. Sí. O sea, que venís de hacer el viaje y ya le estáis diciendo a las nuevas generaciones, oye, que esto también es para vosotros, no solamente es comerlo, sino que lo vayáis conociendo de primera mano, ¿no? Claro, los primeros embajadores del aceite de oliva tenemos que ser los porcunenses, los tosirianos, los marteños, los liturgitanos y toda la provincia de Jaén. Nosotros ya llevamos haciéndole cata a los niños
10 años aproximadamente. Sí. Pero lo que sí te recomendaría o te invitaría es que asistiera algún día a una cata de aceite infantil. Y cómo los niños de 8, de 9, de 10 años diferencian las calidades del aceite perfectamente. ¿Sí? En el olor, en el, con el aceite en boca, con todo, vamos. El, cómo diferencian el maridaje, cómo te dicen ya el sabor del aceite, si pica, si es amargo, si es más fuerte, si es más suave, cualquier cosa, cualquier defecto del aceite, se lo saca ya un niño de 10 o 12 años en Porcuna. Eso es interesantísimo. Ahora hablaremos también de las aulas, ¿sí? Y también algo que he leído en tu introducción, de que las instituciones tenéis que pelear aún más por lo que es el tema del aceite y esa área, pero de momento, no, alcalde, esa formación profesional que tú estás haciendo hincapié para ver si te toman en serio, que yo creo que es una cosa muy interesante. Porque también tenemos que hablar que este fin de semana es lo más fuerte de la 13ª Feria del Aceite de Porcuna. Y entre otras cosas, pues hay un mercado de la artesanía. Y hay unas personas que yo cuando vengo aquí me regalan algo tan importante como una sonrisa. Una sonrisa sincera, una sonrisa de decir, despertar cada día agradeciendo que uno está bien, que se encuentra con salud. Matilde Millán, ¿cómo estás? Bien. Me alegro mucho de volver a verte. Y yo también, de volver, de verte a ti. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, estupendo. Hay que ver esa fortaleza que tenéis vosotras, las que pertenecéis a la Asociación Española contra el Cáncer en Porcuna, que participáis de cualquier acto que se tenga que organizar en Porcuna, en especial en el mercado de la artesanía. Sí. Y aprovecháis para decir, oye, que regalamos vida sin cobrar nada. Hombre, y más poniéndolo no tan fácil. Sí, porque, ¿no?, lo primero que nuestro alcalde nos ofrece el terreno, le están nuestras cooperativas, nos aportan un poquito de aceite, damos y sacamos donativos y podamos seguir contribuyendo en la investigación de la lucha contra el cáncer. María, Matilde, perdona, tú y yo hemos conversado en muchas ocasiones y puede ser que parezca, sí, que el que repitamos muchas veces las cosas nos hacemos repetitivos. No, tenemos que seguir repitiendo, sí, y repitiendo, sí, y repitiendo. Porque a ti, en una de las veces que charlamos, me decías, sí, Javier, es que en el momento que aparece algún desarrollo, sí, en favor de la cura contra el cáncer, yo me siento muy feliz. A mí es que se me pone el vello de punta cuando oigo la tele, porque todos decimos, pues no, nuestro pueblo está ahí, nosotros estamos ahí, claro, en eso que ha avanzado, porque es que antes no había prácticamente nada, y hoy en día, pues ahora mismo tenemos muchísimos casos de cáncer de mama, que unos están con quimio y otros están con unas pastillas. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuánto tiempo hace que tú te operaste? Yo 35 años. ¿35 años? En el año 84. 84, que era mucho más complicado. No había prácticamente a todas, nos ponían igual, por eso te lo especifico. Antes a todas éramos iguales, uh-huh, todas nos ponían lo mismo. María Morente, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho también de verte igualmente, a ti. Igualmente. Os veo con mucha energía, que parecéis chiquillas. Que parecéis chiquitas, que estáis esperando que llegue la feria del aceite. En vez de que llegue, pues la, sí, feria del tío vivo los caballitos, no, que llegue la feria del aceite para y transmitir tanto, vida. Y tanto, sí. ¿Sí? Estamos contentos, mucho. ¿Qué vais a poner en vuestro stand este año? Nosotros, cuéntame. Este año vamos a poner, tenemos camisetas. Sí. Y vamos a llevar lotería. Sí. Que tenemos de la del cáncer. Sí. Vamos a poner un poquito de aceite que nos han dado las cooperativas. Sí. Y nosotros allí al frente. ¿Qué quiere más? ¿Quién quiere más? Pero además, la sonrisa, porque todas las personas que estamos están en la asociación, bien, bien, gracias, habéis tenido un cáncer. Cáncer. ¿Verdad? El mío con metástasis. Uf. Tenía metástasis. Me lo localizaron en la axila, pero prácticamente aquí, para hacer 15 años estoy aquí. Dando gracias a la vida. Hoy, que me ha dado tanto, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Y tanto que sí. Y lo que nos transmitía a nosotros, vosotros, yo creo que no sois responsables, ¿no?, de cuando vemos esa sonrisa y esa energía de transmitir vida, por lo menos yo lo vivo, pero, así, ¿no? Ya, pero es que hay veces que sí, cuando te dicen que tienes cáncer, pues te asusta, pero luego dices, bueno, día a día, vamos a ver lo que pasa, y el día a día estamos aquí. ¿Qué le dice Miguel a estas personas? Nada, que estamos aquí. Pues que tiene un meritazo y que además son muy solidarias. Siempre están inventando algo. Estamos implicados. Me tienen frito todo el año. Claro. Eso es cariñoso. Siempre ponen a Porcuna en el lugar donde se merece, porque hay varias galas, hay varias actividades,
y sobre todo una que es anual, a donde ellas asisten, pero ellas no se conforman con asistir. No. Ellas se conforman cuando contribuyen con lo máximo posible y que el alcalde vaya también allí. También a la alcalde, también. Así es que allí que vamos, y vamos todos los años, vale. Y ellas vienen muy orgullosas, porque Porcuna siempre es de los municipios que mayor número de personas aportan allí y contribuyen con esa gala. Mira, tenemos la comida de Navidad, sí. Como se suele decir. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos 50 personas apuntadas. Y al señor alcalde, bueno, pone el autobús. Y antes íbamos 12, y antes íbamos, 14. Y hasta 2 y 3 hemos ido. Y ya vamos por al 50. Principio. Somos pioneros. Pero ya la gente se va concienciando y que ahí en ese cubierto que pagamos, pues les queda un donativo. Por eso dice Miguel muchas veces que orgulloso de mi pueblo, ¿no? Pues sí, tanto. Y nosotros de nuestro y nosotros del alcalde también. Maravilloso. Porque... Te van a sacar los colores, alcalde, ¿eh? No, ¿eh? Te van a poner colorados. No, ya. Es que no. La asociación fue asociación hace 12 años. Claro. Antes no éramos asociación. Antes estábamos distraídas. Estábamos ahí a un lado. Bueno, decidnos a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿dónde estáis dentro del mercado para que se acerquen por allí, os conozcan? Sí, nosotros estamos aporten esa colaboración. En un stand al lado de de Bolillo. De la encajera de Bolillo. Ajá. Allí estamos y tenemos pues aceite, camisetas, mochilas, bolsas, bueno, un montón de cosas, lotería. Que lo que está allí, que el donativo se tiene que adquirir, porque ese dinero lleva una función humanitaria. Y que por poco que dé, no se pierde nada, no. Que va todo íntegro a un número de cuenta. A Madrid. Matilde Millán y María Morente, muchas gracias por compartir otra vez con vosotras este rato de felicidad, que yo me lo llevo, que yo me lo llevo. Bueno, el alcalde también. Sí. Miguel, oye, lo que decíamos antes, que lo hemos, yo creo que, como decíamos con ella, va a seguir machacando con esa proyección y esa apuesta para que llegue a donde tenga que llegar y que se pueda crear ese área de formación profesional dedicada a la agricultura y especialmente al olivar. Pues efectivamente, esto es algo que yo vengo reivindicando para aquí, para Porcuna, hace muchos años, o hace relativamente muchos años, 3-4 años, donde además en mi condición de diputado lo he propuesto también a la Corporación Provincial de Jaén para que inste a la Delegación de Educación de Jaén, pero ya últimamente, hace 5 o 6 días aproximadamente, mantuve una reunión con el delegado de Educación y quedamos en que efectivamente se va a poner en marcha en el próximo curso en nuestro Instituto de Educación Secundaria, se va a ofertar esa posibilidad de estudiar un ciclo formativo dedicado a la agricultura y a la alimentación. Es decir, si tenemos un municipio que es eminentemente agrícola, donde hay muchísimas explotaciones agrarias, de además personas que no se pueden dedicar a ello, porque o bien no se dedican y viven en el municipio, o la mayoría viven fuera y tienen su explotación agraria aquí. ¿Por qué no iniciar a los jóvenes en la explotación de esa explotación agraria? ¿Por qué no buscar el mayor rendimiento y ese valor añadido que venimos hablando desde el primer momento en esta mesa en el aceite de oliva? Porque claro, nosotros nos ha tocado lidiar este problema de rentabilizar el aceite de oliva. Hasta ahora vivíamos vendiéndolo a granel y cuando querían comprando no lo en algún momento, pero a partir de ahora José lo ha dicho muy bien, ha llegado el momento en que hay que defender el aceite y hay que defender el precio. ¿Y cómo se defiende un producto? Pues teniendo formación, y si esa formación viene académica, pues creo que estaremos en un futuro con personas, con agricultores del siglo XXI que no solamente puedan saber cultivar su olivar, sino que también conozcan lo que es una enfermedad del olivo, o sepan lo que es la comercialización, la fiscalidad, la promoción, y sepan sacar todo ese valor añadido, como digo, desde que se planta el olivo hasta que se vende el aceite al consumidor. Por lo tanto, tenemos aquí el Instituto de Educación Secundaria, que hay cabida para ello, el profesorado también. Vamos a mantener una reunión con la dirección del instituto en próximos días para estudiarlo y ponerlo en marcha
Dios mediante, en octubre, septiembre-octubre, cuando empieza el curso escolar del año 2020. Entonces lo has conseguido, Miguel. No me lo habías dicho. Verbalmente está conseguido. Bueno, ahora quiero verlo en marcha. Que yo creo que ahora ya entiendo por lo de la primera cata esta de los infantiles. Es que ya el curso que viene tienen que entrar ya aquí. Bueno, es que aparte del curso académico, quiero decir también que esto viene y hay que enlazarlo con los cursos de formación del Centro Juvenil Camino Alto que estamos impartiendo, que hace unos días, pues COA, que está aquí su representante, pues se impartió un curso hace un mes otro. Es decir, no es igual un agricultor que imparte o que aprovecha un curso que se pueda ofrecer de agricultura que un chaval que ya viene con formación, con la base hecha, seguro que lo va a aprovechar mejor y lo va a defender y lo va a explotar mucho mejor. Seguro que sí. Bueno, pues tenemos más invitados. En esta ocasión, a ver si me cuadro y yo entiendo el sentido común de nuestro también invitado, Mariano de la Rosa. Este hombre es del Carpio. Se va a estudiar a Cádiz, algo relacionado con el mar. Se viene a Porcuna y está en COA. Explícame esto, Mariano. ¿Qué tal? Muy buena. Hola. ¿O tú tampoco lo sabes? Bueno, sí. 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 Yo nací en el Carpio y, sí. Y mi familia pues se vino a Porcuna cuando tenía 12 o 13 años. Vale. Que te trajo tu familia aquí. Entonces ya estudié aquí el bachiller y yo he estado relacionado siempre con el campo desde chiquitito. Mis padres, vamos, tenían un campo, se dedicaban a la agricultura y yo cuando llegaba un fin de semana y en el verano y siempre que había una vacación y demás, pues he estado muy relacionado con el campo, porque es una cosa que me gusta. Llegó la hora de terminar el bachiller y estudiar y bueno, pues probé a hacer una cosa que por aquí pues chocó mucho. Diferente, atípica, diferente, rara, te extraña. Rara, muy bonita, sí. Precioso. Y me fui a Cádiz a estudiar náutica. ¿Tú eres de lo que dicen la mar o el mar? En la mar. La mar. En la mar. ¿Y tú eres el que dice que cuando llueve hace mal tiempo o hace buen tiempo? Hombre, para la agricultura cuando llueve es buenísimo tiempo. Que lo decíamos antes fuera, sí, ¿no? Decíamos, sí, sí, sí. Porque si el domingo llueve, todo lo contrario, la tristeza. Tiene que ser la sonrisa, claro. Por necesidad generalizada, Mariano. Pero es que sí, lo que pasa es que como he dicho, dice nunca llueve a gusto de todo. Entonces depende mucho del trabajo y la economía, la situación de cada persona. Entonces depende de eso que el tiempo de lluvia y demás, pues que sea bueno o sea malo. Está claro que en la agricultura, y no solo en la agricultura, sino en la sociedad en general, porque está la contaminación, está la falta de agua que hay en España entera, que no es solo aquí en Jaén ni en Andalucía, hay falta de agua en España entera. Y entonces que llueva es bueno para la agricultura. Y necesario. Y que llueva con talento, no como algunas veces está pasando en algunas zonas que se producen desastres. Y también es verdad, bueno, que hay zonas y hay tipos de economía en los que el agua es mala. Yo entiendo perfectamente que en una zona de playa que llueve en una Semana Santa, pues le hace las Pascuas. Claro. Que venga mucho viento en verano cuando están las playas, pues molesta. Que en una fiesta, en una feria de Sevilla, en una feria de Málaga, que llueva, pues molesta. Claro. Pero que tenemos que mentalizarnos que el agua es necesaria. Oye, ¿qué te preocupa más? ¿La situación por el campo o la situación por el sindicato? Hombre, por supuesto que por el campo. Porque el sindicato, pues, tiene que solucionar problemas que surgen en el campo y en ello estamos, pero indiscutiblemente, si el campo está bien ya. Hay menos problemas. Sobre el hombro del sindicato hay menos presión, eso está claro. ¿Y os ponéis de acuerdo? Sí, sí. Y sobre todo aquí. Upaco, Asaja, y sobre todo aquí en Porcuna tenemos unas metas totalmente coincidentes. Aquí no tenemos ningún problema entre uno y otro.
Por cierto, ¿qué vas a llevar este año a la feria? Porque yo te veo por allí también algo de miel, algo de aceite, ¿o no? Bueno, eso es mi mujer. Bueno, pero tú no compartes... Yo sí, eso, pero yo ya tengo bastante con lo... Con lo tuyo. Con lo mío. Mi mujer es que es muy activa y se mete en todos los fregados también. Entonces, sí, cuando llega la feria, que dulces, pan, aceite, miel, todo lo que cae a pelo, lo comercializa también. Oye, dime en un minuto, por favor, que se nos vaya el tiempo. ¿Qué visión tienes tú de Porcuna de 12 años para acá? Me refiero cuando aparece la feria del aceite ya constituida, cuando realmente se empieza a creer en el Comité de Agricultura, cuando se empiezan a creer ya en los aceites tempranos. ¿Ha habido mucho cambio? Sí que ha habido cambio, en muchos aspectos. Esto fue idea en un principio de Miguel, porque Miguel, desde el primer momento en que asumió la alcaldía, pues se planteó hacer cosas. Y una de las cosas que hizo fue crear el Comité de Agricultura, donde encontramos cabida pues muchas personas, organizaciones agrarias y cooperativas y almazaras particulares también. Y desde el Comité de Agricultura pues empezaron a abordar muchos temas, el arreglo de caminos y mucho cuando había algún problema puntual de con la administración de cualquier tipo, pues también se ha abordado. Y por supuesto, pues surgió la idea esta de la Feria del Aceite. Al principio, pues bueno, se abordó y a ver cómo va. Salió bien, nos dio ánimo y hemos ido cada año profundizando más y dándole más contenido. Y la verdad es que ya la Feria del Aceite en Porcuna es bastante conocida, y no en los alrededores, sino ya, yo diría que en la provincia y fuera de la provincia no también. No hay que haber ninguna duda, porque en Vizcaya no, me imagino que habréis dicho que está la Feria de... Ya, pero quiero decir la Feria del Aceite, no la Embajada del Aceite. No, pero que habéis dicho, oye, que del 12 al 17 que tenemos la Feria del Aceite en Porcuna. Sí, sí, sí. Y de hecho, han venido ya alguna de algún pueblo donde se ha estado, sí, han venido también. A conocer Porcuna. A ver si es verdad lo que estabais diciendo, ¿no? La visita, sí, sí, sí. ¿Eh? Mariano de la Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Que nos llueva, que eso, nos llueva, como tú dices, con talento. Me ha gustado a mí esa palabra, te la voy a comprar para utilizarla. Bueno, pues nos vamos a marchar, alcalde. Seguro que algo no te he preguntado que tú quieras contar y lo veas relevante para que lo sepa nuestra audiencia. Así que, lo que tú digas. Yo lo que quiero contar, creo que lo sabemos todos, que el aceite atraviesa unos tiempos muy complicados, muy difíciles, que el futuro del olivar tradicional lo tenemos muy turbio y que tanto las administraciones, las instituciones, las almazaras, los agricultores, las organizaciones agrarias, todos tenemos que darnos la mano para defenderlo, porque somos muchísimas familias en la provincia de Jaén los que dependemos de este sector productivo, los que venimos viviendo históricamente de este cultivo del olivar, del aceite de oliva, y que por supuesto por el Ayuntamiento de Porcuna no va a faltar. Y no nos invita a que vengamos aquí el fin de semana, que yo sé que tenéis aceite y pan para mojar, ¿no? Por supuesto, invito a toda la provincia y fuera de la provincia. El domingo tendremos la degustación del hoyo del aceite de oliva. Además, vamos a inaugurar la nueva oficina de turismo ya por fin, que tendremos aquí a la delegada de turismo, a Raquel Morales, que será la que nos acompañe en esta inauguración. Y bueno, pues tendremos también la oportunidad de visitar esos encantos arquitectónicos y arqueológicos que tiene Porcuna, que no hayan podido visitar en otra ocasión. Pues el domingo también es un gran día, estará la oficina de turismo y estarán los guías turísticos dispuestos a guiar una ruta por aquellos espacios arqueológicos y arquitectónicos, como bien digo, que cualquier visitante elija como destino a nuestro pueblo. Que no son pocos. Que son cada vez más. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, recuerdo que del 12 al 17, pero concretamente ya este fin de semana 16-17 merece la pena venir a Porcuna. También merece la pena cualquier otro fin de semana, pero este fin de semana hay canto y aceite, pan y aceite y lógicamente la bondad de la buena gente. Aquí lo dejamos, saludos y muy buenas tardes.
Thank you.